Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con spoilers de EV02. No contaba con traer este vídeo para nada, absolutamente. Básicamente mi idea era dejar que pasara un poco más de tiempo, que se fueran acumulando unos cuantos spoilers y luego ya hablar de ellos con calma, hoy traer otro tipo de vídeos, etcétera, etcétera. Pero la gente de Bandai ha anunciado estos seis eventitos de aquí que estamos viendo en pantalla, que luego ya hablaremos del arte con calma. Y me parecen tan relevantes, tan importantes, que he decidido hacerles vídeo específico hablando de ellos, porque también quiero que me deis vuestro feedback en los comentarios, en el servidor de Discord también podéis uniros para hablar del tema. Y básicamente estos eventos son todos iguales, solo cambia el color, que veis que aunque el evento sea en blanco y negro, la carta es en blanco y negro, es así tal cual, esta es la versión normal. El color lo marca como este borde que está dibujado y abajo obviamente el simbolito del hexágono de cada uno. Pero son todos iguales. Los seis hacen lo mismo. Los seis lo que te hacen es por dos dones, buscas cuatro cartas del top de tu deck y puedes coger un coste 4 o mayor de entre ellos. Sin límite de arquetipo ni nada. Y aparte tienen trigger de activar la propia habilidad de buscas 4. Ya está. El que tengan trigger me parece espectacular. Sobre todo el amarillo va a ser un Cristo gracias a que tiene trigger. Va a ser un problema bastante, bastante gordo. Y antes de entrar en la jugabilidad, voy a quitarme ya un poco rápido de en medio el tema del arte. Habrá gente a la que le guste más, habrá gente a la que le guste menos. A mí personalmente no me disgustan, tampoco me parecen la mayor locura del mundo, pero no me disgustan, me mola el concepto de bocetos. EV02, recordad que es un set como de celebración del tema del anime y demás. Y estas cartas son openings del propio anime. Por ejemplo, la verde es la de We Are. Son como bocetos del propio opening, de la propia introducción del anime. Y no me desagrada la idea. Y estas son bases, recordad. O sea, esto es tal cual la carta normal, va a salir así. Luego, no me sorprendería que metieran alters de estas cartas de aquí, que ya fueran versiones más, digámoslo, full arts a color de cosas de los propios openings, que podrían estar bastante, bastante guapas. Ya digo, esto es muy muy subjetivo, como en general el tema de los artes, de a qué te gusta y qué no. A mí, por ejemplo, los líderes en blanco y negro que metieron, por ejemplo, con todo el tema del ST-13 me flipan, hay gente a la que no le gustan nada. A mí las caras, por ejemplo, tampoco es algo que me guste tantísimo, los líderes alternativos de caras. En cambio, los que son tipo Bonnie me gustan mucho más, hay gente que le encantan las caras. Eso es subjetivo. A mí, personalmente, estos me gustan, no me desagradan para nada. Así que bueno, una vez hablado ya del arte y quitado del medio, vamos a hablar de lo que venimos básicamente, que es lo importante, que es la jugabilidad de las cartas. Estamos hablando que ahora mismo por dos dones vamos a pasar a tener buscadores genéricos de cualquier carta. Aparte no están cerradas a color, por lo que hipotéticamente hablando, un líder multicolor puede llevar varias de estas. No sé hasta qué punto puede ser útil. A mí me parece que no, principalmente porque es un bricazo y no quieres estaquear demasiados de estos. Pero en decks como por ejemplo Enel, tener acceso a un buscador con trigger de todos tus bosses, todos, te busca Katakuris, te busca Yamatos, te busca Ace, te busca lo que tú quieras en el D7, etcétera, etcétera. Todos y encima con trigger. Con lo cual, por ejemplo, es descartable con la Nami para petar cosas si lo necesitaras, etcétera, etcétera, etcétera. No me parece, o sea, creo que este tipo de decks. Enel es el ejemplo claro y creo que el más grande que se me viene a la cabeza de deck beneficiado por estos eventos, que son decks que tienen tokens muy buenos, pero ninguno que entre en un arquetipo específico, que lleva un poco lo mejor de cada casa y no tenía una forma hasta ahora consistente de poder acceder a esas cartas cuando quisiera. Ahora mismo ya sí, y encima con Trigger, que recordad con toda la tontería de Enel de ir ciclándose, curándose vidas, curándose vidas, curándose vidas. No es para nada poco probable que en algún momento alguna de tus vidas sea este evento de dos, con lo cual ya buscas de gratis, te generas mano, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también va a afectar un poco, también puede llegar a tocar qué triggers se, o sea, perdón, qué counters 2000 se juegan, porque por ejemplo, tener counters 2000 de coste 4 o más va a empezar a ser, puede que incluso algo más prioritario para que en caso de que lo necesites puedas pillar un counter 2000 saliéndote de este evento de trigger. No sé, pueden ser cositas que sí que habrá que poder tener en cuenta a futuro. Luego el resto, en el resto de colores no creo que sean tan, tan, tan potentes como en el amarillo, principalmente por eso, porque al tener ese ciclado de vidas
es mucho más sencillo que te salgan, pero me siguen pareciendo muy muy buenas cartas. Por ejemplo, yendo a mi caso más específico, que soy jugador de verde, jugador de Bonnie, en Bonnie no me parecen imprescindibles, no me parece algo que vaya a cambiar completamente, pero sí que te puede dar una utilidad. Por ejemplo, teniendo curva impar, saliendo de primero, poder bajar en turno de un don, bajas a un buscador, no haces nada con él, mítico Bonnie o Baby Five. Turno de tres dones, activas buscador, pillas carta, bajas evento de dos, te pillas ya uno de tus bosses, porque es eso, esto lo que te permite es que él solo puede buscarte Shanks, Hodis, Kids, Doflas, Rosis, lo que sea que lleves de boss y lo que te haga falta, te lo puede encontrar muy muy fácil. Así que en ese sentido, alguna copia sí que se puede llegar a jugar y bajar el número de copias de los propios bosses. Pero ¿qué pasa? Una vez llegado al late, esta carta, si la robas, es un peso muerto enorme. Es cierto que sigues teniendo eventos de cero para poder quitártelo o lo que sea, pero es un peso muy grande. ¿Por qué? Porque tú llegado a esos turnos vas a querer bajar bosses, vas a querer bajar boss. Y a no ser que no tengas otra jugada, a no ser que a lo mejor tengas que bajar un, yo qué sé, Carrot, evento de dos y alguna chorradita más, en general, tú esos turnos ya no quieres tener este tipo de cartas en mano. Al principio sí que son útiles, pero luego es un problema. Tú prefieres que el cambio en el deck, por ejemplo, sería, vale, pues me meto tres eventos de estos o algo así, bajo un Shanks, bajo un Hody, ¿por qué? Porque ahora los voy a poder buscar, entonces no necesito llevar tantas copias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Es eso, tú cuando llegas al late, si top deckeas el Shanks, dices, hostia, de puta madre, ese bicho que me acaba de pegar con él, pan, Shanks, me dejo el doncito, pa, te meto presión, el siguiente turno no me puedes pegar bien, niquelao. Si en vez de ese Shanks se convierte en un evento de dos, dices, mierda. Ahora tengo que gastarme dos dones aquí, me pillo ahora el Shanks o me pillo lo que sea, pero es que ahora ya no lo puedo bajar. Ahora ya no me es tan útil. Es cierto que con Hody sigue combando bien, porque por dos, tal, Hody sigue pudiendo entrar, tienes un don menos ya para poder usar, o ninguno incluso, porque tendrás que querer dejarte, a no ser que tenga recuperación, el don para activar a Bonnie. Así que no entran tan bien. En negro, por ejemplo, también me parece una muy buena opción. A lo mejor en lugar de Branium, lo malo es que Branium te genera trash y esto no. Pero podré encontrar a Moria. Y Moria sí que sale directo. En Black Yellow no lo veo tan bien porque necesitas esos dos dones para poder hacer combitos tontos. Pero en decks como Lucci, en decks, digámoslo, negro al uso, en 10 dones, por 2 poder buscar a Moria o a Jack y poder bajarlos ya directamente ese turno puede ser bastante, bastante relevante y que le den esa consistencia a decks negros que están un poquito ahora y cero quejas, en plan, se lo merecen un poco, estar un poco de bajón, también por otro deck negro que es Barba Negra. Pero Barba Negra no, sí que no le veo utilidad a esta carta porque ya tienes buscadores más que de sobras dentro del arquetipo y tu boss es Barba Negra, así que no necesitas este evento. Pero sí que refuerza al resto de decks negros, sobre todo ese tipo de Luchis, etcétera, etcétera, porque sí que pueden llegar a ese Moria y a ese Jack de una forma muy, muy cómoda y no tienen realmente cartas de coste 9 o coste 10 que quieran meter de manera consistente todo el rato. Así que el poder hacer un Moria de recuperación con Rebeca tal, o un Rebeca Brani o algo por el estilo, a raíz de un evento de 2, no me parece para nada, nada mala opción. O encontrar un Jack, tiras Ice Age, bajas Jack, activas, plan, pim, pam, combito, etcétera, y empiezas a partir de ahí. No sé, me parece que el evento de negro también va a tener bastante, bastante relevancia e importancia. Luego el evento de rojo, no sé hasta qué punto es tan útil en un deck rojo. Es cierto que te ayuda a buscar los Rayleighs, te ayuda a buscar los Rogers. Sí que te da un poco de esa consistencia, pero el boss principal de rojo grande ahora mismo es Shanks, que se juega en el deck de Shanks, con el buscador de Shanks, entonces tampoco tienes tantísimo problema. Te puede dar una capa de consistencia extra, sí, pero tú normalmente en ese mid-game quieres bajar blockers, quieres bajar cosas útiles, dejarte esos dos dones, por ejemplo, para el Red Hawk. Y no sé si ahí tiene tantísimo hueco, porque sí, un Rayleigh está guay, está bien, te es útil, pero tampoco es la grandísima cosa como para sacrificar el meter un Shanks, meter algo por el estilo. Entonces, el rojo no sé hasta qué punto va a ser bueno. Todos tienen trigger. Eso es algo que también hay que tener la opción de que te puedes salir de trigger. Lo que decíamos antes, en Uta puede ser más atasco, pero si en vez de salirte de top deck te sale de vida que te quitan y te da el Hody que te permite ganar el turno siguiente o te da el Shanks que te permite reventarle al rival lo que tenga en campo y aguantarle. Claro, ahí la historia ya cambia. Entonces, no sé.
En azul tampoco lo veo horrible. Azul suele ir a controlar más. Entonces, yo que sea un turno de 8 o 9 dones en el que te hago Gravity, te hago Red Rock o lo que sea, y tengo dos dones para buscarme el boss para el siguiente turno, no me parece mal. Hay combitos, hay cositas que sí que puede tener su hueco. Es un poco lenta la carta, pero en algún que otro deck puede llegar a tener sus opciones, sobre todo de cara a eso. Ya eres un arquetipo controlero, ya vas jugando full chilling, y con esto puedes llegar a pillarte el boss, el Kaido de 10, da igual lo que sea, el Sanji de 9, para poder hacer tus combos bien y a gusto. No sé, ahí ya hay que entrar a testearlo. El que me parece probablemente el peor es el morado, al menos opinión mía personal ahora. Casi todo lo que se está jugando de morado ya tiene buscadores propios, ya tiene formas de jugarlo mejor y no se suelen mezclar tanto, tanto los bosses. Único la mama de 9 en el Pluffy, pero no es un problema real como para querer llevar esto, ¿sabes? No es algo de vida o muerte. Entonces, no sé, ahora mismo morado es que lo que se está jugando es la versión de Mugis que está muy, muy fuerte, que ya tiene buscadores de por sí, y entonces no necesitas este evento. A futuro puede ser que sí que tenga más importancia en morado, porque esto tiene pinta que va a ser staple. Yo me voy a hacer con cuatro copias de cada una de estas cartas, pero sin ningún tipo de dudas, porque son las míticas cartas que en OP 22 de repente van a hacer falta en un deck morado cuatro copias de este evento. Yo ya digo, este tipo de cartitas son staples, se podrían llamar, que si ahora el meta no las favorece, puede que no se jueguen. Pero son las míticas cartas que a la nada que salga un deck que las necesite, suben de precio un montón. También son las míticas que van a tener, o tiene pinta que van a tener reprints, promos, cartas con arte alternativo y demás, bastante, al menos. Y viendo lo que hay con EV01, creo que la gente va a pillar bastante EV02 por miedo a que pase algo similar. Así que no creo que haya mucho problema de stock en este sentido. Pero bueno, cartitas interesantes de tener. Yo ya digo, cuatro copias de cada color se van a venir para casa sí o sí. No, no hay ningún tipo de duda al respecto. Y el set, a ver, es cierto que el líder no me parece la mejor elección del mundo. No me parece lo más interesante, que ya lo vimos en otro vídeo, que lo tenéis en el canal. Las cartitas que estaban enseñando hasta ahora tampoco me estaban llamando demasiado, pero esto ha cambiado un poco mi punto de vista. Si empiezan a meter artes así también un poco distintos, llamativos, que habrá gente a la que le gusten más, ahí ya es subjetivo, pero que es innovador cuanto menos, son artes que sí que llaman la atención, me parece correcto, me parece un muy buen acierto por parte de Bandai, y aparte están metiendo cartas que son útiles y que son bastante, bastante jugables. Es cierto que aún llevamos muy poquito del set. Falta por ver SRs, falta por ver porque han prometido soporte para Arabasta, han prometido soporte para Don Quixote Pirates, han prometido bastante soporte, a ver qué cumplen, a ver qué hacen, porque la mítica de, ja, te vamos a dar soporte, toma una carta que tampoco es para tanto y ya está, eso es soporte. Pero bueno, con ganas de seguir viendo lo que nos trae este EV02, ya os digo, dejadme por comentarios qué os parecen estos eventos, si vosotros opináis como yo que en muchos decks van a darle la consistencia que les faltaba, que van a ser staples de cara a futuro, que son cartas que es recomendable tener cuatro de cada, la vayas a jugar ahora o no, porque dentro a lo mejor de seis expansiones de repente van a hacer falta el morado o va a hacer falta el rojo porque sale un rojo controlero asqueroso que necesita esa consistencia, o da igual, me refiero. Yo creo que sí que son cartas buenas de tener en colección. O si pensáis que son demasiado lentos, son demasiado bricky, que es un poco también lo que me preocupa de ellos, que es lo que comenté antes con Uta, perdón, con Bonnie, que claro, pueden llegar a ser hasta duros de sacar, en el sentido de el top deck de últimos turnos se te puede atascar la mano y briquear lo que no está escrito con ellos. Es un poco la parte mala. También otra cosa que se me olvidó comentar, que ahora me lié la cabeza con eso, era el tema de que son músicas, son openings de anime, son cartas con el arquetipo music, lo cual hace que dentro de Uta tenga el verde, estoy hablando, tenga bastante, bastante utilidad y sí que se puedan hacer cositas con ellos, porque te facilita el llevar alguna que otra carta que no sea del arquetipo, aunque sí que te putea ya las búsquedas de Uta, sí que no sé hasta qué punto son buenos, pero son descartables. Por el bicho este de, no me saldrá el nombre, el Gordon, creo que era. Y no sé,
Puede haber algo de opción por ahí, lo tengo que probar. No sé hasta qué punto va a ser bueno, porque es lo que digo, te fastidia la habilidad de Uta, la consistencia, pero bueno, habrá que darle un try. Ya digo, cartas interesantes, dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y activa las notificaciones. Y poquita cosa más, tenéis Twitter, Discord, Instagram, todo abajo en la descripción, todo, todo, todo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.